27 de mayo, hoy es lunes, y pues esta semana los voy a llevar conmigo a la escuela, porque me han estado pidiendo que haga los vlogs más seguido, y pues a mí me gusta hacerlo, así que pues esta va a ser una semana muy normal en mi vida en la escuela. Ahorita voy en camino a la escuela, y de hecho tengo unas horas libres, y voy a aprovechar para terminar la tarea que dejé pendiente en mi blog de blog productivo. Tengo que terminar esa tarea y me va a faltar otra investigación, pero de esa no estoy muy segura cómo rayos se hace. ¿Qué le pasa a este estúpido en el carro de frente? Voy a intentar en este video no estar hablando tanto. Ese es posiblemente mi reto más grande cuando hago vlogs, el saber tener un equilibrio entre hablar mucho, bueno, hablarles, contarles lo que está pasando y enseñarles lo que estoy haciendo, porque sé que muchas personas ponen mis vlogs de fondo mientras están haciendo otra cosa y varias veces me piden que hable más, que no ponga música, sino que más bien hable, pero muchos también me dicen que hablo mucho y que sería mejor que enseñe todo. Entonces esto es una curva de aprendizaje y sí, voy a dejar de hablar aquí, ya les voy a enseñar un poquito más de lo que está haciendo en clase, no sé si vaya a poder hablar en la escuela. Gracias, amiga. Give it all I can for you.
y a veces te comento. ¡Ole! Espera la notificación de tu en vivo. No, te llegó. Ya, y todo. Take the form of anyone, even our own agents. Natalia debería de hacerse un canal. Debería ser famosa, ¿creen que tengo madera de famosa? Ni siquiera puedo hablar fuerte. Una semana, un día conmigo, con mis amigos, algo así, güey. Fue cuando fuimos al café a hacer la tarea de cálculo, güey. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Agárralo, yo no voy a agarrarlo. ¿Para qué? A ver. Muchísima vergüenza. O sea, ahorita estabas haciéndolo como si nada. Ay, pues sí, pero ya alguien me está escuchando. Me da mucha vergüenza, amiga. ¿Alguien te está escuchando a nosotros? Estoy temblando, espérate, me va a dar. Papi. Hola a todos, hoy es viernes, hoy es jueves 30 de mayo y ya casi no he hablado con ustedes porque realmente no ha habido mucho que contarles. Creo que ayer ha sido, perdón, estoy tomando mi segundo café del día porque quiero que me dé una taquicardia. Ayer casi no, creo que ha sido el día que menos les he grabado, no me acuerdo qué fue lo que les grabé. Sé que lo último fue cuando estaba en el pasto editando, bueno no editando, estaba haciendo unas animaciones. Tuve 3 horas libres y por eso fue que me llevé mi lap para ir adelantando. Fue por eso que me llevé mi lap para ir adelantando algunas cosas. Ahorita me estoy arreglando para grabar. Hoy no voy a ir a la escuela porque pues hoy es jueves. Los jueves nada más tengo como 2 clases, pero no son muy importantes. Bueno, más bien, no pasa nada si falto a esas clases, entonces pues decido no ir porque está muy lejos. Sí, mejor voy a aprovechar para grabar y editar el video de mañana. Sí, les da curiosidad saber qué es lo que me estoy poniendo. Me estoy poniendo este bloqueador. La base que utilizo, el maquillaje, es este de Fenty, que de hecho creo que ya se venció. 12 meses, sí, ya se venció. Ya lleva bastante tiempo que ya no sirve, pero ya se está acabando, entonces pues sigue funcionando bien. Aún así, yo casi nunca me lo pongo, es mi mamá la que se lo pone. Yo ya casi no me maquillo nunca, ni siquiera para los videos, porque no me interesa. Pero por eso sí me dieron ganas de maquillarme poquito. Sé que es de Notebook Therapy, pero no tengo idea de qué sea, así que vamos a abrirlo. Sí, estoy esperando mucho para estas cintas, estas washi tapes. Sí, les voy a hacer un video sobre la página y todo, pero he tenido algunos problemillas, entonces por eso es de que se ha estado atrasando tanto. He estado esperando varios paquetes, uno de esos es este. Y me falta otra cosa, pero al parecer se perdieron y me iban a mandar otras cosas. Y pues ahora estoy esperando esas otras cosas para hacer ese video. La orden la hice en febrero, pues es mayo. Realmente casi todo me llegó en marzo, principios de abril. Pero pues estas cosas me han estado deteniendo, pero estoy feliz de que ya llegaron estas. Me cambié el cuarto de mis papás porque mi cuarto me estaba estresando.
No pregunten por qué, yo tampoco la entiendo, pero me estaba estresando bastante mi cuarto. Entonces me vine al cuarto de mis papás y aquí es donde voy a estar editando. Sí, estoy esperando que se pasen los videos. Grabé por 1 hora, tengo 1 hora de video. Así que voy a tardar mucho editando este video y eso va a ser muy estresante porque en muchas ocasiones me empecé a trabar demasiado, tuve que repetir lo mismo como 5 veces y eso es bastante terrible. Y en este momento estoy intentando muy fuerte quedarme viendo a la camarita porque tengo el celular en cámara frontal y normalmente me pongo a ver la pantalla, pero así se ve que estoy viendo hacia otro lado. Y estoy hablando mucho, lo siento. Sí, no sé, no, sí. Estaba pensando en darme un descansito y ponerme a ver videos o alguna otra cosa, pero creo que mejor empiezo directamente a editar el video para terminar pronto. Llevo aquí horas, bueno, no horas, ya eso es exagerarle, pero llevo como 1 hora editando este video y todavía me faltan 15 minutos de video sin editar que tengo que ver para cortar. Pero yo tengo hambre, entonces voy a comer. Creo que este es el único video en el que les voy a estar haciendo actualizaciones de mi vida, pero... Pero sí, tengo hambre, entonces voy a comer. Todavía falta para que llegue mi mamá, pero yo ya voy a comer, así que... Sí. Acabo de terminar de editar por fin el video. Llevo aquí como unas 3 horas, 4 horas, no sé cuántas horas. Llevo mucho tiempo editando esta cosa. Y ya por fin lo terminé. Pudo haber quedado mejor, pero estoy feliz con cómo quedó. Siento que quedó bien, quedó aceptable. Entonces ya nada más estoy esperando a que se exporte y ahorita ya tengo mi tiempo libre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver gameplays porque... ¿Por qué no? Resulta que sí voy a tener clase hoy, entonces voy a tener que ir. Acabo de terminar de grabar un video y el perro de mi vecino está ladrando. Sorpresa, sorpresa. Los viernes normalmente no voy a clase a menos de que tenga práctica o vaya a salir con mis amigos después. Y en este caso tengo práctica y voy a salir con mis amigos después. Así que pues voy a ir. La verdad es de que preferiría no ir, pero ni modo. Como les dije, acabo de grabar un video, entonces... Estoy muy feliz porque lo pude grabar, eso me hace sentir mejor. Estoy muy feliz porque lo pude grabar. Ahora ya nada más mañana voy a grabar los acercamientos de las cosas. Y pues ahora lo que voy a hacer es guardar las cosas en mi bolsa que me voy a llevar. Realmente no me voy a llevar nada más que mi cartera, pero eso voy a hacer. Y les voy a enseñar qué es lo que traigo puesto, que de hecho ahí pueden ver, no me había dado cuenta. Esto es lo que traigo puesto, me puse un vestido porque no sabía qué playera ponerme. Oh, vaya, está muy chueco este espejo. Pero sí, no sabía qué playera ponerme, me estaba estresando por eso y dije, ah, bueno, me pongo un vestido y así no tengo que preocuparme por eso. Y sí, hay un trapo ahí tirado, que de hecho ahí está lo que me iba a poner. Lo peor es que siempre que venimos y siempre que empiezo a grabar, haces lo mismo, abrazas tu caguama. Mi naturaleza. Sí, güey.
Bueno, amigos, aquí el reporte de hoy. Tenemos una fuerte lluvia con granizo. Nuestra compañera Paola está un poco alterada por la lluvia, ya que no ha llovido en unos 1000 años. ¿Está cayendo granizo? En estos momentos está cayendo granizo, amigos. No sé, es que está sonando como que más fuerte, pero... No sé, yo solo espero que no se inunde el camino hacia mi casa, porque si no, no voy a poder llegar a mi casa. Y eso me preocupa bastante. Pero pues a ver qué. Pues ni modo, vamos a seguirle aquí a esperar a que calme la lluvia, porque estamos muy preocupados por nuestra amiga Paola, ¿verdad? Porque cómo se va a ir nuestra amiga a su casa. Y también nosotros. ¿Y tú? Yo. Yo soy casi su vecino. Entonces yo puedo morir en el intento también. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Qué tal, Memo? Es como cuando sales con alguien de Tinder, expectativa realidad. No está mal porque el tostito le da todo el sabor. Ok, lo bueno es que solo cuesta 100 pesos. Pero costó 100 baros, así que a darle. ¿No, pero entre 3? 33 pesos. Sabe a salsas de aguacate. Y tiene chile, ya me está enchilando este pedo. Güey. Hoy es sábado, ayer ya no hablé con ustedes y... Más que cuando estaba con mis amigos, pero realmente no hablé mucho con ustedes, nada más les enseñé. Como les dije, ayer solamente iba para una práctica y llegamos y estuvimos ahí como una hora y resultó que pues no iba a haber nada porque los salones estaban cerrados y no sé qué otra, como que... Sí, creo que fue por eso, los salones estaban cerrados, entonces pues fui para nada. Sí, salí con mis amigos y pues me la pasé bien, pero hubiera estado mejor haberme quedado aquí en mi casa y no haber gastado nada. Como ven, tuve que poner una sábana. Bueno, mi mamá la puso, porque pues como vieron se cayó la cortina en mi cabeza y pues hasta el lunes van a venir a ponerla. Ahorita lo que voy a hacer es grabar los acercamientos para el video de mañana. Ayer grabé el intro, entonces, bueno, y también las partes en las que hablo. Entonces me falta hacer nada más los acercamientos. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a grabar aquí en mi escritorio y puse esta cartulina para que pues cambiara las cosas y no fuera siempre un fondo blanco. Y pues lo que voy a hacer es poner aquí las cosas y con mi cámara, que está aquí. Y ya así es como se ve en la cámara. Me gusta hacer eso de la cartulina cuando me estoy hartando de todo lo blanco. Y pues definitivamente quiero añadirle un poquito de color al video. Así que pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Para la mejor parte. No lo quiero tocar.